estamos hoy, más que nunca, en común acuerdo con todos los ciudadanos de esta campa del sur de Veracruz. Compañeras y amigos, pues estamos invitándolos para que se incorporen, para que nos acompañen. Nuestra marcha va a estar... Vamos a estar confluyendo todos en la... Digamos no, absolutamente no a esa regresión, a los intereses de los trabajadores, de que el mundo del trabajo no se vea perjudicado por estas medidas regresivas. Este se reserva durante los próximos 3 años. Eso es lo que nos acabamos de enterar. O sea, es un absurdo, dado que los documentos oficiales entiende uno que sí pueden ser reservados, pero un contrato colectivo que tiene que ver con un gremio, con los derechos laborales, un trabajador tiene derecho a conocer cuáles son sus derechos, cuáles le fueron y cuáles le fueron quitados. Por eso nos parece un despropósito del gobierno, y lo único que estamos viendo es la dictadura en toda su plenitud. Que no se da a conocer, que no se abra este contrato colectivo. Bueno, para empezar, no nos podríamos amparar contra nada. No podríamos demandar nada porque, o sea, no habría base para una demanda dado que no se ha dado a conocer. Empezando por ahí, no podríamos hacer uso de la ley en primera instancia. Entonces, lo que estamos haciendo es exigir que se nos dé a conocer ese contrato colectivo. De no ser así, pues tendremos que irnos, sí, entonces a un recurso de amparo contra esta decisión de la autoridad, que es, en este caso, el Instituto General de Acceso a la Información, o el nombre que tenga actualmente. Ese contrato colectivo. El contrato colectivo. Y supuestamente lo están haciendo, que están reservados por los próximos 3 años, y nos parece un despropósito del gobierno. Lo único que están demostrando es que no hay nada bueno en ese contrato colectivo, porque al tenerlo oculto estamos entendiendo y nos conlleva a pensar que van a hacer lo que teníamos, mutilar el contrato colectivo. Gracias.